Hola, gente, muertos a todos. Acá Gianluca en un nuevo video. En este caso, volvemos a, a mi escritorio. Sí, ya muchos me dijeron que no es grande, pero no lo puedo hacer más largo. Tengo la pared y acá tengo una estufa. O sea, es imposible hacerlo más grande. Es bastante ancho dentro de todo y entra bastante bien. Pero bueno, queda corto, no me queda otra. Como vieron, me actualicé nueva cafetera y nuevo corte de pelo. <laughs> no va al caso. Lo que quiero mostrar hoy es que después de tanto tiempo encontré mi teclado ideal, lo mejor de todo a un buen precio. Claramente no lo compré nuevo, sino también lo hubiera hecho un boxing. Igualmente es un hermoso teclado, teclado mecánico, como yo estaba buscando, a ver si llega a escuchar. Pero bueno, teclado mecánico con los Switch Green de Razer. Es un Razer Chroma Black Widow, bueno, RGB, claramente y tiene todo lo que yo necesito todo tamaño completo con los macros a la izquierda RGB mecánico con una buena, una buena sensación un lindo sonido era justamente lo que necesitaba básicamente no necesito más tiene el teclado numérico como yo necesitaba tiene un montón de funciones y tiene un software la verdad bastante bien eh, integrado para cambiar colores bueno el tema del sistema RGB está muy lindo pero eh, bueno el tema de macros también yo lo utilizo mucho el tema de iluminación tiene muchas cosas muchas cosas además un lindo teclado como ven tienen las teclas dentro de todo bastante sobresalidas eh, es el perfil que me gusta bastante robusto esto si no me equivoco es todo plástico todo plástico las patitas ni las estoy usando porque tienen como una inclinación ya de por sí entonces no necesito usar las las patitas como ven acá ya tengo mi mouse y teclado HyperX que ya en el eh, siguiente video pero básicamente ya tengo todo lo que es lo periférico, faltarían unos auriculares, me gustaría unos inalámbricos, pero bueno, para más adelante. Si ven que medio que las luces acá funcionan medios medio porque fíjate, acá no tienen las luces encendidas. Adelante. Estoy conectando por SATA a un disco que estoy pasando datos. Entonces no, no tengo utilizando los SATA. Bueno, el tema de iluminación tiene zarpados los efectos. Acá puedo poner automático. Efecto rápido. Tiene mucho efecto. No sé si hace falta ver mucho los efectos. Eh, igualmente acá en pantalla estarán viendo. El tema estático, fuego. El fuego está muy lindo. mira, lo vamos a poner ahora. A ver si llega a ver en cámara. No creo. Pero como ven, es como una llama que, que encendía. La verdad que me gusta mucho. Cuando vos se los mostrás a alguien. Y decís, no, qué lindo teclado. Y más por los modos que tiene. Vos está bueno. Yo siempre uso el mismo. El que van cambiando de colores. Y listo. O sea, no me interesa mucho el tema de colores. Sí, que se vea de noche. Por eso la retroiluminación. Pero la sensación que da este teclado. Lo único malo. Recuerden que no era una... Opción segura es que está en inglés, pero bueno, es, yo no tengo el teclado en español, el, la disposición está en inglés. Pero eh, me acostumbré, ya te acostumbras fácil. Por ahí le ras una tecla porque son diferente tamaño El enter es más chico, pero una vez que ya le agarras la mano, no te das cuenta y lo utilizas. Es cosa de agarrar la mano y nada más. Así que si ya a comprar uno en inglés, básicamente no se hagan problema porque es, es muy fácil de acostumbrar. Si, bueno, las macro, claro, copiar y pegar, lo tengo siempre para editar. Acá justo estaba editando un video que nada que veis dije bueno vamos a grabar este si ya tenemos la terminación porque si no nunca iba a mostrar iba a mostrar todo lo demás pero nunca el teclado así que nada están viendo en pantalla hermoso teclado la verdad que va a sacar tecla por tecla para después limpiarlo todo no impresionante tenemos además un led por tecla que va a iluminar bien así que es impresionante y el fondo es un fondo blanco abajo de las teclas lo cual hace que eh, refleje más justamente ya que el blanco es un color no se podría se podría decir color el blanco no sería un color en sí pero eh, al ser blanco va a reflejar mucho más eh, la luz que generan los, cada tecla. Así que nada, gente, para que sepan qué teclado me compré. Se lo compró usado un amigo porque se compró otro Razer. Y bueno, la verdad que me lo vendió a buen precio. No le voy a mentir, a 5 mil pesos argentinos. Hace más o menos 3 semanas, por ejemplo. No me acuerdo bien. Pero si queremos comprar un teclado de 5 mil pesos hoy en día, no se consigue algo así. De buena marca, que sea buena calidad. Encima, si vamos a la página de Razer, a ver, los switch que ellos tienen, te dejan escucharlos, cómo suenan, te dejan ver todo, el recorrido no, no, y la sensación que tienen a usar el teclado. La verdad es muy lindo. Tampoco es muy tosco. A mí tengo esta bandeja media, media, media que no me gustan las bandejas. Prefiero tener un escritorio donde puedo apoyar todo. Pero bueno, eh, no lo puedo cambiar el escritorio. La verdad que sí lo tengo bien. Y me queda bien a la altura también el monitor. Así que básicamente tengo este teclado. La verdad me gusta mucho. Y ahora que puedo tener el mouse nuevo, la verdad que tengo todo listo. Estoy... Cuando me siento a editar, me siento a trabajar o a jugar. Es algo muy lindo. Porque tengo la silla. Estoy bien sentado. A buena altura. Tengo todo. La verdad que no me puedo quejar. Y me gusta como queda el setup. Cambiaría sí, El escritorio. Pero ya está. O sea... Es un escritorio y no me molesta, ya me acostumbré. Eh, así que nada, gente, era para que más o menos vean lo que tengo de periférico. Ya más adelante, cuando me compre un par de cositas más, vamos a hacer un setup. Bien, voy a ordenar todo, voy a dejar todo lindo porque tengo un desastre acá impresionante. Así que nada, básicamente el video para esto. Igualmente, voy a dejar el link del producto este para que vean las características, para que vean todo si quieren chequearlo, no tengo ningún problema. Así que nada, gente, espero les haya gustado el video. Vamos en el siguiente. Adiós.